Buenas tardes. Información de último minuto. Miguel Acuña, terminó la formalización ahí en Los Andes. Adelante, Miguel. Sí, el fiscal jefe Ricardo Reynoso, le vamos a consultar de inmediato en qué termina esta formalización, cuáles son los resultados y cuáles son los antecedentes que se pudo conocer en esta audiencia, fiscal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la audiencia el día de hoy se formalizó investigación respecto de esta persona, que a quien se le imputa participación en el delito que, con los antecedentes recabados al día de hoy, es el de violación con homicidio de esta menor de edad. El resultado de la audiencia, en definitiva, fue que se formaliza la investigación y el tribunal decreta una medida cautelar de prisión preventiva respecto de este imputado, fijándose un plazo de investigación de 6 meses. Pero lo estábamos inquiriendo y queríamos saber, ¿él reconoce este hecho? ¿Qué señala que sucedió ese día como excusa? Lo que se consignó en la audiencia pública es la declaración del imputado respecto a que este hecho, bueno, él no reconoce ningún tipo de participación, señala que la menor se habría caído desde una cama, un camarote, y a raíz de esta caída, digamos, él entiende que se habría provocado esta evolución clínica que luego ocasiona la muerte de la menor. Esa es la versión con que él se mantiene. Esa es la versión que se tomó a él cuando fue detenido el día sábado. No ha tenido más declaraciones a partir de ese instante. No. Nosotros hemos indagado por otro tipo de diligencia, digamos, no hemos tomado nuevamente declaración al imputado, lo cual obviamente tendremos que realizar en las próximas horas. Se le formaliza por homicidio y violación. ¿A qué se expone? O violación con homicidio. ¿A qué se expone este sujeto? Las penas para este delito por el cual hoy se formalizó, que es violación con homicidio, van del presidio perpetuo simple al presidio perpetuo calificado. Ahora, la participación de su pareja en ese instante, porque se cree que señaló en la audiencia que permaneció un tiempo solo con la pequeña, este sujeto, y que después en la noche llega su mujer. ¿Puede haber un caso, en este caso, de complicidad por parte de ella? Habrá que dilucidar, digamos, todas las participaciones accesorias a la del imputado a quien se formalizó el día de hoy. Sin perjuicio, lo que se formaliza el día de hoy es que justamente esta persona estaba solo con la menor entre un rango de horas entre las 8 y la 1 de la madrugada, y es a esa hora, la 1 de la madrugada, cuando ya el evento había ocurrido, que llega la madre y la cuidadora, y trasladan a la menor al hospital. Ahora, ¿se va a trasladar o se está trasladando a este sujeto con medidas de seguridad? ¿A qué lugar? ¿La cárcel de Valparaíso finalmente? A la cárcel, entiendo que sí, que se dispuso un recinto penitenciario distinto del local. ¿Aislamiento? Son medidas de protección, digamos, adoptadas por el tribunal y por Gendarmería de Chile, que son diferentes, digamos, a la fiscalía. Bueno, desde el punto de vista de padre, les toca también este caso a ustedes profundamente, como le ha tocado a todo, quien ha conocido esta situación, lo veíamos con los doctores que lo atendieron. Ustedes también, como Ministerio Público, también tienen su opinión al respecto, ¿no? Por cierto, no se puede mantener, digamos, ajeno a este tipo de circunstancias. Sin perjuicio de ello, tenemos que realizar la investigación con un principio que nos rige, que es el de objetividad. Así que tenemos que, en lo posible, mantenernos ajenos a aquello, digamos, y realizar las diligencias que nos encomienda la ley. Dentro de esas diligencias, conversábamos con el Servicio Médico Legal. ¿Ustedes por qué trasladan el cuerpo de la pequeña a Valparaíso? ¿Hay otros informes que se tienen que realizar, pericias que más complicadas? Hay otros, bueno, obviamente se van a requerir una serie de otros informes, digamos, que es mejor, creemos nosotros, que sean efectuados en el Servicio Médico Legal de Valparaíso. Ahora, son 6 meses de investigación, ustedes nos decían, porque son muchas las medidas que se tienen que tomar. Son varios, no es inusual en delitos sexuales, y porque generalmente acá, digamos, hay que hacer pericias de ADN que tienen un plazo de demora de entre 4 a 6 meses más o menos. Entonces, el plazo mínimo para efecto de realizar aquella diligencia y otras más que se van a ir determinando. Ahora, entendemos que en esta audiencia no se tocó el tema, por ejemplo, de la hermana de él, ¿cierto? Eso lo ven los juzgados o los tribunales de familia. Eso es competencia de los cuidados, eso es competencia absolutamente del tribunal de familia, que en este caso en particular fue quien otorgó, digamos, el cuidado a la cuidadora, digamos, que es Cintia. Ahora, ¿había una presentación de querellas cruzadas ahí entre la abuela, la mamá? ¿Qué pasó con eso al final? Sí, lo resolvió el tribunal, desechó todas las inhabilidades que interpuso la defensa. Oye, muchas gracias. El fiscal jefe, entonces, de Los Andes, dando cuenta, entonces, de esta formalización. 6 meses habrá para investigar, y se le formalizó entonces por violación con homicidio, uno de los delitos que tiene más alta penalidad en nuestra legislación. Cadena perpetua simple o cadena perpetua calificada es la que se expone entonces este sujeto, que va a tener que estar en prisión por los próximos 6 meses mientras se realizan las diligencias, Iván. Imputado por violación con homicidio, esta persona entonces queda en prisión preventiva y no reconoce la autoría de este cargo tan grave que le está imputando la Fiscalía, en la voz del fiscal Ricardo Reynoso. Miguel Acuña con el informe desde Los Andes. Miguel, buenas tardes.